Hola, muy buenas a todos, soy Gatos y acá estamos en otro video de Mobile Legends. En esta ocasión estamos en el servidor avanzado porque, como yo sospechaba y lo dije en el video de ayer, acaba de salir Chip, el nuevo tanque support. Así que en este video vamos a estar viendo la descripción de sus habilidades y después viéndolas en acción en el campo de batalla. Pero antes de empezar, toma, acá tenés 5 dólares gratis. ¿Cómo podés reclamarlos? Déjame hablarte de Honey Game, una aplicación que te da dinero por usar internet. ¿Cómo funciona? Solo tenés que bajarte su aplicación y tenerla abierta en segundo plano, ya sea en tu celular o PC. Honey Game es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vayas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal, y a cambio ganás dinero. No te vas a hacer millonario, pero sí vas a poder juntar suficiente dinero como para comprarte alguna skin en Mobile Legends, por ejemplo. Así que te invito a que descargues la aplicación desde el enlace en comentario fijado usando mi código GATOK9F76 y ganate tus primeros 5 dólares. No esperes más y empezá a ganar con Honey Game. Gente, ahora sí vamos a conocer a detalle a Chip y sus habilidades. Así que acá lo tenemos. Esta sería entonces su apariencia principal. La verdad que muy bien, ¿eh? Muy buenos detalles. Vean la calidad que tiene. La verdad que cada vez mejor, ¿eh? Cada vez mejor en cuanto a la calidad gráfica que le van agregando a los héroes. Así que ahí lo tenemos. Bueno, vamos entonces con sus habilidades. Como pueden ver, es un héroe que consta de una pasiva y 4 habilidades. Vamos entonces con su pasiva. Hora de la merienda. Chip comienza a comer papas fritas cuando está fuera de combate, regenerando HP igual a 150 puntos más 15% después de terminar una bolsa entera. Requiere 5 bocados. Después de comerse una bolsa de patatas fritas, Chip no puede volver a comer durante 5 segundos. Bueno, esta pasiva sería más que nada una pasiva de regeneración. Regeneración de HP. Vamos ahora con la primera habilidad, que lleva el nombre de curso intensivo. Dice, Chip estrella su aerodeslizador contra el suelo, infligiendo daño mágico igual a 220 puntos más el 5% del HP máximo del objetivo y aplicando una marca de Chip a los héroes enemigos golpeados. Chip gana un escudo de 300 más 60% del poder mágico total de puntos al golpear a un héroe enemigo, que aumenta en un 20% por cada héroe enemigo adicional golpeado. El próximo ataque básico de Chip será a distancia y también golpeará a todos los enemigos cercanos con una marca de Chip, detonando la marca para infligir 200 más 40% poder mágico total de puntos de daño mágico y aturdir a cada objetivo durante 0,6 segundos. Bueno, esa sería la descripción completa de la habilidad, pero por ahí para que se entienda un poquito más, les dejo también ahí la versión light. Sería, Chip estrella su aerodeslizador contra el suelo, infligiendo daño en área y aplicando marca de Chip. Los ataques básicos aturden a los enemigos que usan las marcas de Chip. Bueno, esa sería la descripción resumida. Vamos ahora a su segunda habilidad, con el tiempo. Chip se precipita hacia adelante ganando velocidad de movimiento adicional, potenciando el siguiente ataque básico y haciendo retroceder a los enemigos. Bueno, esta habilidad básicamente es una aceleración, como dice ahí. Y que, bueno, potencia también su siguiente ataque básico. Vamos ahora con la tercera habilidad. Chip lanza el portal principal sobre un héroe enemigo y crea portales de conexión cerca de los héroes aliados y detrás de la base aliada, lo que permite a los aliados teletransportarse hacia y desde los portales. Esta sería la habilidad estrella de Chip, su habilidad súper divertida, que en realidad esta es su ulti, pero tiene una habilidad más. Que no sé si considerarla la ulti, pero en realidad esta sí es su última habilidad. Dice, ¿por qué caminar? Chip tiene 4 balizas en el mapa a las que puede teletransportarse. Ahora van a ver en el gameplay a qué se refiere con esto. Bueno, esa sería su ulti y la tercera, aunque para mí la tercera realmente es más ulti. Porque la cuarta realmente le sirve a Chip, pero no la veo una función OP como para hacer la ulti. Para mí la tercera realmente es la ulti. Bueno, esas entonces fueron la descripción de sus habilidades, así que ahora vamos a verlas en acción en el campo de batalla. Bueno, acá lo tenemos entonces a Chip. Ahí lo vemos en el campo de batalla. La verdad que se lo ve bien, ¿eh? Muy bien detallado está en lo que sería el campo de batalla.
Bueno, la pasiva es que va comiendo sus papas fritas, pero creo que solamente lo hace cuando tiene. Cuando no tiene. O sea, cuando le hacen daño. A ver, pégame. Ay, no me pega, man. Pero es que no me pega esta. Bueno, a ver la pasiva. Ahí está, vean. Vean, ahí está comiendo las papas fritas. Tiene que comer, creo que eran 4 bocados. Ahí está, ahí guarda, espera unos 5 segundos, creo que eran, y vuelve a comer en el caso de que le falte llenar su HP. Bueno, vamos ahora con la primera. Esta es la primera. Estrella su aerodeslizador por en el piso. Vean. Pero creo que tenía algunas cosas más. La primera, si había algún enemigo. A ver. Vamos a poner un bot para probar la primera. Ahí está, vean. Era eso que tenía. O sea, cuando pegas la primera y hay un enemigo, le pone la marca de chip. Ahí pueden ver. Es como un buff la primera. Bueno, ahora vamos con la segunda, que la segunda es como un poco más simple. Ahí vean, vean cómo acelera. Es más que nada una aceleración. Que está bastante bien, ¿eh? No es un dash, pero al ser tanque y support no necesita un dash. Así que considero que está bastante bien esta aceleración. Que además el siguiente golpe cuando está con la segunda activada es un golpe básico mejorado. Ahí, vean. Vean, es como que si hay alguien en el rango le choca con un golpe básico. Y ahora vamos con la ulti. La ulti es un portal, es el famoso portal de chip, pero la tercera en realidad, no la ulti. Vamos con la tercera, pero yo le digo la ulti. Pero bueno, la tercera es un portal que, vean, si no hay ningún enemigo no lo puede lanzar. Sí o sí, la tercera la puede lanzar cuando hay un enemigo en el radio de su habilidad. Y vean, ahí está el portal. Es un portal que no solamente queda ahí, sino que también, después de un breve tiempo, hace un derribo aéreo a los enemigos que están en el área. Voy a poner sin cooldown para que no moleste. Vean. Pero solamente podemos poner el portal cuando hay un enemigo en nuestro rango. Y vean, después hace como una explosión y un derribo aéreo a los enemigos que están ahí. Pero eso no es todo. Igualmente ahora no voy a poder mostrar eso. Pero aparte de poner el portal, lo que va a pasar es que al nosotros poner el portal, se va a abrir un portal cerca de nuestros aliados, de todos los aliados en el mapa. Y mientras el portal esté abierto, nuestros aliados van a poder usar el portal para venir donde nosotros estamos. Y también para volver. Eso es lo bueno. Que van a poder venir y volver por el mismo portal. Pero vean que a mí no me sirve. O sea, yo únicamente puedo usar el portal una vez que algún aliado o un enemigo lo haya utilizado. O sea, vean, yo ahora quiero entrar en el portal y no puedo. Porque no tengo algún aliado que venga por el portal. O sea, una vez que alguien viene, ahí se puede usar y se puede volver. Pero ojo, ojo porque los enemigos también pueden venir por el portal. Y ahí se arma un desmadre. Imagínense que abrís un portal y no solamente tus aliados pueden usar el portal, sino que también los enemigos y también puede volver. Y creo que eso le va a dar mucha diversión, mucha dinámica al juego. Y va a estar bueno, va a estar bueno las partidas que ahí se pueden llegar a armar con Chip. Porque cuando meta el portal van a venir algunos, se van a cagar a piñas, después van a volver por el portal. Así que es algo de doble filo el portal, ¿eh? Porque así como vienen los aliados, también pueden venir los enemigos. Y ahora vamos con la ulti, que sería la cuarta habilidad. Que vean ahí. En el mapa van a ver estas pelotitas. No me acuerdo cómo era que decía ahí. Ahí está, acá hay otro. Son cuatro. El otro donde estaba. Acá hay otro. Y después, por acá arriba hay otro, allá. Sería el lado opuesto. Ahí está. Ahí lo pueden ver. No puedo correr mucho. Ahí está. Bueno, ¿para qué sirve esto? Esto básicamente es para que Chip, una vez que se posiciona ahí, se puede teletransportar a cualquiera de estos puntos. Bueno, qué boludo. Ahí lo hubiese puesto mejor ahí. Bueno, una vez que nosotros encontramos un punto, podemos teletransportarnos a cualquiera de los puntos
que están en el mapa. Vean, me teletransporto ahí. Y básicamente es para eso, una teletransportación. Pero tiene un cooldown un poco alto, vean. Ahí yo estoy sin cooldown, pero ahora voy a usar otro. Seleccionen cuál quiero ir. Venimos acá y tiene 40 segundos de cooldown. La verdad que es una habilidad que puede llegar a servir, pero solamente le sirve a Chip. Así que no me sorprende tanto esta habilidad, pero no está mal. Pero su habilidad estrella sin dudas es la tercera habilidad. Así que bueno gente, díganme qué opinan de este nuevo tank support. La verdad a mí me encantó, me parece que promete muchísimo este tanque soporte. Me parece que va a estar muy divertido de utilizarlo y de jugar con él en tu equipo también por el tema de los portales. Así que los estoy leyendo qué opinan al respecto. Y ya sabes, si el video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chao.